Hasanta es un espacio dedicado a la difusión, exhibición y producción de obra gráfica de mujeres. El taller se encuentra en la ciudad de Oaxaca, México. Se inaugura el 2 de febrero del 2018 con una exhibición nacional llamada Mujeres Grabando. Este proyecto fue fundado por Daniela Ram ante la falta de espacios dedicados al arte gráfico femenino, así como en muchas áreas de las artes y en otras áreas en general. Hojasanta se propone buscar estas oportunidades donde se disponga a la participación de mujeres que en muchos casos han sido nulos su participación o escasos. Desde el inicio de Hojasanta se ha pretendido generar colaboraciones, tanto locales como nacionales, para difundir las diversas propuestas artísticas, las diversas técnicas y espacios a cargo de mujeres. Nuestras exhibiciones han estado en diferentes ciudades de México, como Querétaro, Ciudad de México, Michoacán, San Luis Potosí, Guadalajara, entre otras. Gracias al apoyo y colaboración de muchas mujeres, nos ha permitido conocer los intereses, poder reunirnos y reconocer el trabajo de cada una de nosotras. Soy Daniela Ram. Estudié Artes Plásticas en la Escuela de Bellas Artes en la ciudad de Oaxaca. Desde el inicio me llamó mucho la atención el grabado. Antes de la universidad no tenía ningún interés o ningún acercamiento con el grabado, pero marcó desde el inicio hasta el final de la carrera. Pensé que me fuera a dedicar a la producción gráfica, pero el camino y el destino me ha llevado a trabajar, a colaborar y de esta manera también trabajar con el proyecto Hasanta, que me ha hecho aprender. Creo en la participación colectiva. Creo que es posible generar comunidad, generar apoyo, propiciar nuestros propios espacios de trabajo. La propuesta artística está en relación con la naturaleza, la comunión que debe de existir entre los humanos y ella. La sorpresa es lo maravilloso que es coexistir de una manera respetuosa. Mis elementos esenciales son el colibrí, las hojas. Hola, mi nombre es Lluvia, soy integrante del taller Hojasanta. Formalmente llevo aproximadamente 2 años haciendo grabado. Mi primer acercamiento a la gráfica fue aprendiendo a imprimir. Yo no cursé la carrera de artes plásticas, sin embargo, igual siempre pues he practicado el dibujo, me ha gustado siempre estar cerca de las artes y hace algunos años se me dio la oportunidad de aprender y poco a poco fui descubriendo que me gustaba mucho grabar, que me gustaba mucho la interacción
que se tiene con los materiales. Yo creo que también una parte muy importante fue el apoyo que recibí por parte de las chicas. El sentirme cómoda dentro de un espacio me parece que me permitió desarrollar mejor la práctica del grabado y le tomé mucho cariño. Así que sigo trabajando en ello, aprendiendo cada día. Ahora entiendo que me ayuda a expresarme de una mejor manera lo que pienso y siento. Lo hago a base de la gráfica. También debo decir que pertenecer al taller Hoja Santa es muy gratificante, ya que estar en un espacio con mujeres, en este caso yo las considero mis amigas, y poder platicar de ciertos temas que en muchos casos son tabús, poderme expresar, sentirme escuchada, ha sido muy importante en mi proceso personal. Así que pienso que es muy importante que existan este tipo de espacios. Ahora lo entiendo y me agrada que forme parte de este proyecto tan hermoso como es Hoja Santa. Hoja Santa se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad, muy cerca del centro. En nuestro espacio hemos podido desarrollar piezas colectivas de interés personal y grupal. El colectivo está integrado por 4 mujeres. Ellas son Rosario Hernández, Adriana Pascual, Lluvia Agüero y Daniela Ram, que en conjunto hemos realizado proyectos con diversas mujeres, no solamente dedicadas a la gráfica. Nuestros intereses y preocupaciones son con respecto a nuestras madres, compañeras, amigas, hermanas. Ha sido el tema principal el ser mujer dentro de una sociedad. Es por eso que buscamos generar conciencia, compartir conocimiento, aprender de otras mujeres, de nuestras madres, de nuestras abuelas.